¿Les parece que les diga los ratings de Amores Verdaderos? Porque, pues sí, Amores Verdaderos en este momento también se retransmite por el canal de telenovelas. Y aquí tengo las audiencias. Ya ven que somos el único canal que da estas audiencias. Voy a decirles cómo le va. Veamos, veamos. Ahí va, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Estoy buscando aquí. Ok, aquí está. Tengo el rating del lunes, ok, del lunes. Aguántenme, 14 de junio, primer lugar de la televisión de paga restringida, de la televisión restringida, Amores Verdaderos. Nuevamente tiene el primer lugar con 163 puntos, ¿ok? Segundo lugar en la otra transmisión, 152 puntos. Tercer lugar en Unicable, la tercera en Discordia. Cuarto lugar, Mujeres Engañadas. Y el lugar número 5, La Otra. Bueno, Mujeres Engañadas tiene 112 puntos y La Otra 107 puntos. Esos son los ratings, es decir, 4, escuchen bien, 4 de los 5 primeros lugares de la televisión de paga son telenovelas. Así de simple. Y del canal telenovelas. No más. Lo cual es un muy buen referente. Creo yo que esto nos dice muchas cosas. Tiene muchas lecturas. El hecho de que al público le siga cautivando hacer el ver este tipo de formatos. Que tanto se decía, no, estos formatos. Pero a la gente le gusta ver melodrama. Y ahí está. Son 3 muy buenos melodramas. Ya ven que ya hicimos crítica de La Otra. Hicimos crítica de Mujeres Engañadas. Si no lo han visto, busquen el video. Están buenos. Y en el caso de Amores Verdaderos, pues también es una historia probada, exitosa. Que, bueno, le dio mucho, mucho rating a Televisa en su momento. Y que hoy se lo vuelve a dar, pero a través de una repetición. ¿Vale?